Feliz jueves para todos. Quien habla para ustedes es Michel Castrillo, con los titulares más resaltantes del periódico digital NoticiasBarquisimeto.com. Tenemos que el presidente de Avanzada Progresista, Henry Falcón, mencionó que aquellos que llamen a la extensión le siguen el juego al gobierno nacional. En otras informaciones tenemos que ONG Transparencia Venezuela resaltó la deficiencia de insumos médicos en el estado Lara. En información deportiva, Guaros de Lara espera ser la sede de las semifinales de la Liga de las Américas y el arense Jonathan Bilbao recibió llamado de la selección de fútbol en Perú. Estas y otras informaciones ustedes la pueden ampliar a través del periódico digital NoticiasBarquisimeto.com.